Palabra el diputado Francisco Javier Saldívar Camacho, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. Con el permiso de la Presidencia. Honorable Pleno, el 28 de noviembre del 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, teniendo como principales objetivos fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general para ordenar el uso de territorio y los asentamientos humanos en el país con pleno respeto a los derechos humanos. Lo anterior es parte fundamental de las obligaciones del Estado, por ello es necesario promover el uso del territorio de manera responsable para prevenir y atender asentamientos humanos irregulares que pongan en peligro la vida de la población, ya que en México estamos propensos a eventos naturales como los sismos y los huracanes. Por tal motivo, el ordenamiento territorial como medida jurídica y de política pública deben coadyuvar a planear asentamientos humanos en zonas transitables y también a mejorar las zonas irregulares para que lleguen los servicios y sobre todo para prevenir algún riesgo que pueda atentar con la estabilidad y armonía de la población. En este sentido, la colaboración y concurrencia de los tres órdenes de gobierno forma parte importante en la estrategia para transitar a un desarrollo urbano sostenible. Recordemos que en México las zonas urbanas representan un poco más del 78% de la población, mientras las zonas rurales son menos del 22%. Por esta razón, es importante que nuestras leyes cuenten con los principios y conceptos para atender con eficiencia y oportunidad a las zonas urbanas que se concentran en grandes zonas metropolitanas, donde hay un alto porcentaje de asentamientos humanos irregulares que están en constante riesgo a causa de fenómenos naturales que puedan causar graves estragos a sus habitantes. Al respecto, estimaciones de la ONU Habitat señala que en América Latina hay más de 104 millones de personas que viven en asentamientos irregulares, informales, equivalentes al 23.5% del total de la población latinoamericana. El mismo organismo internacional indica que en las próximas décadas México tendrá un crecimiento demográfico urbano, lo que significa que nuestro país pasará de 384 ciudades a 961 en el 2030, en las que se concentra el 83.2% de la población nacional y en donde muy probablemente sea la población más pobre que predominará. Es por ello que Encuentro Social coincide con la presente adición a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para que en el artículo 3, fracción 29, se establezca el concepto de riesgo, el cual se entenderá como daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y procedencia de un agente perturbador. Esta adición se armoniza con el concepto de riesgo que contempla la Ley General de Protección Civil, lo cual es de suma importancia para que las autoridades tengan leyes con conceptos claros que faciliten la aplicación e interpretación de la norma jurídica para salvaguardar a los asentamientos regulares, pero principalmente a los irregulares, que son los más vulnerables ante fenómenos naturales. Encuentro Social ratifica su compromiso con las familias de México para garantizarles un mejor desarrollo y calidad de vida, brindándoles seguridad y mecanismos de planeación y prevención para evitar alguna contingencia causada por eventos naturales o error humano. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Saldívar Camacho.